Micro número 2 de hockey. Presentamos a Pablo Racinski, nuestro entrenador, nuestro referente, nuestro columnista. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿cómo andan todos? Contame las técnicas que se desarrollan dentro del deporte. ¿Cómo estás? Bueno, hay diferentes técnicas, pero bueno, vamos a tratar de desagregarla de una manera y sintetizar. Las técnicas, por lo menos las más habituales, es un ABC, ¿sí? Arrancamos por las conducciones. Tenemos la parte de dribbling y tenemos todo lo que es la parte de pases y recepciones. En lo que es la parte de dribbling, el gesto es uno de los gestos más utilizados para las futuras habilidades mayores o de esquives y de regates, como le decimos nosotros acá en el deporte. Es una de quizá de las más difíciles de coordinar, teniendo en cuenta que en hockey se utilizan dos elementos, tanto el palo y la bocha, y en coordinación del cuerpo, el movimiento del palo va de un lado a otro utilizando la única cara del palo, que es la parte plana. La cara redonda no se puede utilizar, entonces requiere de un cierto gesto técnico de la muñeca izquierda principalmente, utilizando la toma reloj, que la muñeca se rota levemente hacia adentro, hacia la parte sería del cuerpo, para poder utilizar toda la cara de la superficie. Sí, que de esas futuras técnicas va mucho acompañado la coordinación, digamos, del cuerpo, ¿no? O sea, en el amague no solamente se utiliza justo la parte del palo con la bocha, sino también la parte del cuerpo. O sea, lo que más amaga principalmente es la parte del cuerpo. Dentro de las conducciones hay muchísimas conducciones, las más habituales, dependiendo de la superficie que uno juegue, la conducción con la bocha pegada al palo, la conducción con golpecitos, que es más por ahí pastera o de césped, como le decimos nosotros, y dentro de todas las conducciones aparece conducción de velocidad, conducción de estudio, conducción sartén, son todas conducciones que uno, a medida que van avanzando las chicas, va a ir más que nada marcando la diferencia técnica en la postura del cuerpo, en la postura de la toma del palo, en la postura de la referencia a la bocha, cerca o lejos del cuerpo, y de ahí, bueno, ir variando los ejercicios habituales. Y después el ABC de lo que estamos hablando, de pases y recepciones, como cualquier deporte. El saber parar la bocha y el saber pasarla, siempre tratando de jugar con los del mismo color, como le digo yo a las chicas, no se la pasen a la del otro color, sino que tratemos de buscar a nuestras propias compañeras. Gestos técnicos los más comunes, que es el push. Después tenemos para la parte de la gama de lo que es sintético, es o lo más utilizado, el barrido con manos separadas y el barrido con manos juntas. Y después los diferentes golpes, hay asiático, australiano, europeos, hay muchas variantes, y de ahí podemos disociar con muchos entrenadores, pero muchos golpes modernos donde se utiliza principalmente todo lo que es la parte de quiebre de muñecas y todo lo que es la parte de la posición del cuerpo, el centro de gravedad bien cerca del piso, o sea, bien agazapado, como para tener una visión diferente del campo y poder meter mucha muñeca con los pases amagados, que son quizás los más utilizados, tanto en pasto como en sintético, más obviamente en sintético. Las recepciones es la mayor parte donde se varía según la superficie. Estamos hablando de recepciones dinámicas y con una cierta prolongación del palo a continuación del cuerpo, muy usadas en sintético, en donde el palo va casi mucho más al ras del piso que en una de pasto, que es una recepción frontal, en donde uno está más frontal a la bocha y la posición del palo es mucho más vertical y más cerca del cuerpo. Entonces, esa es la diferencia también del juego. El pasto permite un juego más lento, que a diferencia del sintético es mucho más dinámico. Por eso las recepciones van variando. Según la posición de que toque jugar, un delantero no recibe igual que un volante no recibe igual que un defensor, los pases tampoco tienen la misma quizás distancia, por lo cual la potencia es diferente. Existe el gesto técnico del flick, que es la bocha aérea que nosotros vamos a ir viendo en algunos partidos, principalmente en varones, es muy utilizada. Existe también el arrastrado, que es una jugada muy utilizada en los corner cortos. O sea, hay muchas variables de pases y de recepciones, pero si hoy uno tiene que ver, en pasto se utiliza mucho el push y la recepción frontal, y el golpeo y la recepción frontal. Y todo lo que es la parte de sintético, para resumir, es el barrido con manos juntas, muy utilizado el recurso del flick y todo lo que es recepciones dinámicas. Bien, me llamó poderosamente la atención en los últimos juegos el hecho de que desde la zona lateral, las jugadoras se pueden sacar solo, a diferencia del fútbol, que uno le tiene que pasar la pelota al compañero. Bueno, es una regla que para un delantero, como cuando tú estabas jugando, era lo más divertido. O sea, no le gusta pasar la bocha a los delanteros. No, la verdad que es otro hockey. Es otro hockey porque no solamente cambió ese tema de la regla del autopase, como está denominada en el reglamento, sino que también cambió la modificación en la regla del tema de los 5 yardas. O sea, siempre estuvo la distancia adecuada, pero hoy por hoy se puede seguir a la jugadora que saca rápido,
y después de los 5 metros se puede intervenir de nuevo como para poder defender. Entonces se le dio un arma para poder atacar y también se pudo solucionar el tema de para los defensores poder contrarrestar esa jugada. Es otro juego que se juega a otra velocidad, no existe, antes se tenía que poner la bocha totalmente estática y hacer un pase obligado, hoy la bocha tiene que estar quieta igual, pero el autopase es muy chico, muy corto y hace que el juego sea cada vez más rápido y aceleró mucho el hockey a nivel pasto principalmente. Bien, Pablito. Capo el tipo. ¿Anotaste todo? Bueno, vamos a disfrutar de estas imágenes de hockey, por supuesto, con la referencia Pablo Racicki, alias Tomatito, bautizado hoy acá en el programa. Gracias, Pablo. Chao, hasta luego, gracias. Let's samba, let's samba, let's samba. Tallarines Punta Mogotes, simplemente únicos. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it.